Queridos defensores, Luisa González en su plan de trabajo pretende esto: establecer programas de incorporación de ex-PPLs en empresas, fábricas y actividades productivas, ofreciendo incentivos y estímulos tributarios. Es por ello que vamos en búsqueda de las reacciones ciudadanas para ver qué opinan sobre este tema. Veamos. Que está bueno, porque deben desarrollar algo más, una actividad, porque imagínense, esos presos están ahí encerrados, pensando no sé qué. Entonces, mejor que estén activos, que estén productivos, haciendo algo a la sociedad. Que no lo creo, porque eso ya es demasiado complicado, se sale de la mano de ellos. No creo. Porque ahorita lo que tienen más al poder son las mafias delictivas. Ellos tienen más al poder, que ahorita ni un presidente ha podido hacer eso. Está mal, está equivocada. Ya una rata será rata toda la vida. Nunca va a cambiar. No lo vería bien, o sea, el asunto de... para poder hacer aquello, porque son personas que no son gratas a la sociedad. Creo que no, porque como hemos visto las últimas veces en las cárceles ha habido peleas y creo que no están preparados para la sociedad. Más bien, creo que necesitan una nueva reformación en las cárceles. Previo a eso, antes de dar una oportunidad de trabajo, debería haber un test psicológico o de un psiquiatra para ver qué capacidades tienen ahora. Opino que estaría prácticamente confabulado con las bandas para que sigan así, cada quien ponerle sus campos. Yo no estuviera de acuerdo, pero si ella quiere hacer ese campo, que entonces que los mande a diferentes áreas para que ellos mismos puedan saberse superar y poder trabajar y ellos que sigan para adelante, para que el pueblo también esté en buenas manos y bien estabilizado, ¿ok?